ragazzi, muchísimas gracias a Demetrio. Venido a tirar un perchazo por mi termoto del Giva. Lo toca poniendo ya picando una patada en el mulo y derecho de Demetrio. Así fuera. Voló mi termoto con un perchazo a Demetrio, que no ha sentido la cintura también al haber caído. ¡Ay, mi termoto! Falló, falló, quería tirarse de la tercera cuerda, ingresó Marcus, el malvado gigante, a pegar patadas y pisotones. ¿Qué está pasando? Jardina, Jardina. ¡No! ¡Qué golpe! ¡No! Rompieron una madera en la espalda de Mr. Moto, en forma, pero totalmente antirreglamentaria, y lo malo ahora Marcus. Estás mirando a Mr. Moto, pero ¿qué está pasando? ¡No! Lo carga sobre su sombra Marco, lo pone sobre la tercera cuerda. Lo espera Demetrio ahora, que sube también a la segunda cuerda y propina golpe en la nuca de Mr. Moto. Así Demetrio se sube por encima. ¡Qué toma! Cae sentado, engancha con piernas las piernas de Mr. Moto y lo vuelca con una, con un rol hacia adelante al piso de... El ring, allí está Demetrio, subiendo por la tercera cuerda. Se posiciona, se toma de la tercera y vuela. Cayó, cayó y sentido Mr. Moto en el piso del ring. Allí está su sparring, su novia, al pie del ring reclamando justicia. Jardina, mira la pelea. Propina golpe Mr. Moto sobre el estómago de Demetrio. Con una llave de madera, tijera que lo lleva al piso de Demetrio. Lo lleva sobre uno de los ángulos, propina con su pierna izquierda. Rodillazo de estómago, Marco reclama desde abajo del ring. Allí está Jardino mirando casi impávido. Subió Mr. Moto a la tercera cuerda, le tiene sentado Demetrio. Y lo toma con la pierna sin un giro inverso. Que lo desploma Demetrio sobre el piso del ring. Lo toma ahora, allí está la chica, sentida ella, sentida sentimentalmente. Mr. Moto lo vuelca levantándolo, elevándolo, dejando caer a Demetrio en forma sentida sobre el piso del ring. Se posiciona en uno de los ángulos. Arriba de la tercera cuerda, Mr. Moto, con cuidado y equilibrio, se lanza. ¡Se lanzó! ¡Se lanzó! ¡Con palanca de pierna! Sostiene a Demetrio en el piso del ring. Marco pretende ingresar. Jardina haciendo pasasadas arriba a la segunda cuerda. No se puede creer, el conteo no se realiza. Mr. Moto lo toma del brazo, lo tira contra el cordado. Vuelve a remontar y convocado por ahora. Lo desplaza fuera del ring. Jardina se arrodilla, pide clemencia. Marco reclama desde abajo. Mr. Moto rebota sobre el cordado. Vuelve a rebotar sobre el cordado siguiente. ¡Se lanzó! Con un doble tiro aéreo cayendo sobre Marcus. Marcus sentido, pero se incorpora. Así el árabe asustado, impidiendo que golpe de Marcus a Mr. Moto. ¡Qué golpe! ¡Qué patada voladora por parte de Mr. Moto! Cayó Marcus sentido sobre el piso del ring. Demetrio se echó debajo del ring. Y Jardina arriba como si no la pasara. Se propina un golpe a ambos contendientes. Esto es algo antirreglamentario. Demetrio sube tirando sobre el piso del ring. Mr. Moto se paró del lado externo de la cuerda. Va a saltar una entrada bandera que realiza Mr. Moto. Cae haciendo rol hacia adelante. Queda entre las piernas de Demetrio y lo toma de la cabellera. Mr. Moto pega, 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 pega. Y... ¡Oh! ¡Qué puñetazo propinó Demetrio! ¡Le pisó la mano! ¡Cómo duelen esos pisotones de Demetrio a Mr. Moto! ¡Golpe! ¡Golpe de Mr. Moto! La chichi reclama desde abajo. Así lo levantó Demetrio. Mr. Moto lo deja caer sobre el costado derecho, comprometiendo la costilla flotante de Demetrio. Una palanca cruzada de pierna. Lo levanta de los brazos. Una secante prácticamente definitoria. Cuente Jardina, cuente Jardina, cuente Jardina, cuente, cuente, cuente. Que no entre Marcus porque se pudre el rancho. ¡No! ¡Tata! ¡Tata! ¡Está terminada la pelea! ¡Ganó!